Buenas a todos, bienvenidos a Argonauta Digital, otra semana más en el que vamos a hacer un vídeo que a mí me parece bastante interesante. En esta ocasión vamos a trabajar con OpenCV y con las utilidades que nos da la librería FakeCam para enviar una cámara fake a cualquier dispositivo o cualquier programa de retransmisión de conferencias, ¿no? Por ejemplo Teams o por ejemplo Meet de Google. O cualquiera. Vale. La idea es que teniendo una cámara, una webcam, pasemos todo ese vídeo a través de OpenCV. Ahí vamos a tratar el vídeo para bueno, pues para detectar en principio la cara, nariz, ojos de la imagen. Y luego vamos a retransmitir esa imagen resultante, ese vídeo resultante a una cámara fake, que va a enviarla a cualquier programa que nosotros queramos, ¿vale? En esta ocasión, lo que voy a hacer es, cuando detecte una sonrisa, pues va a poner un emoticono de una sonrisa, un smile, y lo va a enviar a través de la cámara fake a, por ejemplo, una reunión de Teams, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es una idea solamente, o sea, aquí se puede hacer cualquier cosa. Se pueden mandar efectos de pantalla, se pueden mandar, pues, otros emoticonos. He visto vídeos por ahí de gente que se ponía un bigote, etcétera, etcétera. Vale, vamos a empezar con inicializar el entorno virtual. Vamos a instalar aquí el entorno virtual con VirtualEnv. Vamos a crear un entorno virtual en esta carpeta. Sí, quise decir eso. Virtual. Vale. Vale, nos ha creado nuestra carpeta. Dice que. Vale, venga, sí. Perfecto, vamos a crear un nuevo terminal. A ver si pilla el entorno virtual actual. Efectivamente, ¿veis? He ejecutado el script de activación. Y no me ha hecho falta ejecutarlo yo manualmente. Vale, si inicias un segunda base. Vale, pues ya tenemos la estructura de nuestro proyecto. Vamos a ver aquí qué tenemos. Bueno, el main está vacío, es el que vamos a desarrollar ahora. Aquí en el requirements tenemos las librerías necesarias, OpenCV y nuestra librería pfake webcam. Esta no la he probado en Windows, en Linux sé que funciona perfectamente. Tenemos también un smile que vamos a poner en cuanto detecte una sonrisa de vídeo. Bueno, hoy vais a ver mi careto, así que. Bueno, espero que no os sorprenda. Aquí tenemos la querida que vamos a poner en cuanto detecte la sonrisa del vídeo, en este caso la mía, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer aquí es importar NumPy. Bueno, lo primero vamos a instalar las dependencias, ¿vale? Con ello vamos a hacerlo así. Pip install menos -r requirements.txt. Esto instalará todas las dependencias. OpenCV. ¿Veis? Ya tenemos todas las dependencias. Vamos a importar NumPy as np. 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 No. No quiero que me autocompletes. Vale. Vamos a importar la fake cam y vamos a importar CV2, vale. OpenCV. Vale. Para hacer una captura de la pantalla de la webcam, vamos a inicializar OpenCV para que el input sea la webcam, ¿vale? Entonces, para ello vamos a usar Video Capture del dispositivo 0. Ya las tengo configuradas previamente. Si hacemos aquí un ls mod, sí, grep, vamos a poner un video for Linux. Vale. Estos son los dos módulos de Linux que tengo. Video loopback es el habitual dentro de Linux. El que pone DC es el que he tenido que instalar
para usar DroidCam. Vale, DroidCam es un programa que he instalado tanto en el teléfono como en mi PC para usar mi teléfono como cámara web. Además lo he conectado por USB para que así vaya más fluida la captura de imagen. Vale, así pues al uso es una webcam normal. Si tenéis una webcam, pues no habría problema. Al conectarla seguramente os creará aquí un device en vídeo. Si hacemos lsdev vídeo, veis aquí tiene que haber pues tres devices, ¿vale? Yo tengo uno que es el del móvil, el que estoy creando con DroidCam, y dos dispositivos que son fake, ¿vale? Voy a usar el primero, vídeo 1. Vídeo 2, bueno, lo creé por probar, pero vamos, el comando es este. A ver si lo encuentro. Bueno, también le tuve que dar permisos al vídeo 0 para que DroidCam pudiera acceder a él. Y vamos a ver dónde. Aquí está. Aquí tenemos el modprop de vídeo for Linux con dos devices. Vale, esto te crea dos fakes devices, vídeo 1 y vídeo 2. Y ya podemos trabajar. Vale, una vez hecho esto, sería buena idea poner aquí un script que lo hiciera. Pero bueno, está aquí en el vídeo los comandos. Yo creo que no va a haber problema. Vale, vale, pues vamos a inicializar aquí el loop de vídeo. Vamos a hacer pues un while true. Bucle infinito. Vale, y aquí vamos a poner el bucle central que normalmente se usa en todos los programas de OpenCV, ¿vale? Lo que va a hacer es cada vez que pueda acceder a la cámara va a obtener un frame, lo va a leer y lo va a pasar a través del flujo. Vale, vamos a hacer aquí una prueba. Vamos cap.read. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es mostrarla por pantalla. En cuanto active esto, veréis que aparecerá, o en teoría debería aparecer, un vídeo de la captura de la ventana en la parte inferior derecha. IMG show CV2, IMS show. Vamos a poner aquí el nombre de la webcam. El nombre de la ventana es muy importante también para que lo pille OBS Studio. Aquí tenemos nuestro frame. ¿Vale? Vale. Vamos a poner además que si pulsamos la letra Q, pues que para el vídeo. White K. Bueno. A 0 por FF igual a ORT Q. Si pulsamos Q, rompemos el bucle. Vale. Esto en teoría debería mostrar, ahora lo comprobaré, pues mi careto por la parte inferior derecha. Vale, vamos a ver si esto funciona. Ah, bueno, bueno, una vez terminamos el bucle, liberamos la cámara y vamos a destruir todas las ventanas, ¿vale? Destroy all windows. Vale, esto cerrará nuestra ventana de vídeo, en este caso, ¿vale? Vale, aquí vamos a ejecutarlo con Python main. A ver qué pasa. Ahí está. Ahí estoy yo. Y deberíamos verlo en la parte inferior derecha. Parece ser que sí. Vale, estoy grabando, así que perfecto. Vale, pues voy a pulsar Q. Ahora me desaparecerá el vídeo. Vale. Ya tenemos el bucle principal. Ahora lo que vamos a hacer es la detección de rostros. Vale, con OpenCV la detección de rostros se hace mediante un algoritmo de Hard-Cascade. Vale, en el que mediante unos XML, que son los modelos preentrenados, lo que vamos a hacer es detectar dentro del marco de la imagen, del fotograma, del frame,
la cara, ¿vale? Para ello, pues vamos a crear aquí un... Bueno, primero vamos a convertir a gris el vídeo, ¿vale? Aquí vamos a hacer todo el código, nuestro código. Aquí vamos a convertir convertir a gris la imagen. Vale. CV2.cvt. No, CVT color. Nuestro frame. CV2.color. BGR 2 gray, este. Vale, con esto convertimos la imagen que llega en gris. Vale, vamos a ver qué tal va. Vamos a iniciar otra vez la cámara, la webcam. Vale, aquí se ve en color. Voy a pulsar Q. Vamos a pasarle el frame de gris. Y aquí se debe ver en blanco y negro. Ahí está, muy bien. Pues bueno, siempre me confunde un poco el tema de la cámara en espejo. No sé para qué lado mirar. Vale, vamos a continuar con este gray, con este frame gray en gris. Lo que vamos a mandar es a nuestro canvas. Vamos a hacer una detección del frame gray y vamos a pasar también nuestro frame. Aquí vamos a poner una función detect. Detect. Sí, vamos a pasarle. Vamos a pasarle un gray frame. Vale. Y dentro vamos a usar la detección de... Primero vamos a detectar la cara, dentro de la cara vamos a detectar la sonrisa, ¿vale? Esto normalmente se suele hacer así, pues para ajustar un poco el área en el que el modelo tiene que reconocer el rostro. Vale, para eso vamos a tener un face cascade, vamos a poner... CV2. Cascade. No, cascade no. Cascade. Classify. Y vamos a usar el front face default. Vale, si nos vamos aquí, tenemos un montón de modelos para detectar los ojos, para detectar el cuerpo entero, para detectar la sonrisa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para encontrar la cara, vamos a usar este modelo. Vamos a copiar el par relativo y lo vamos a poner aquí. Aquí tenemos nuestra cara y también necesitamos encontrar nuestra sonrisa. Igual, hacemos el mismo proceso, vamos a buscar el de la sonrisa. Sonrisa, sonrisa, aquí. Copiamos. Pegamos. Muy bien. Ya tenemos nuestra sonrisa. Vale. También vamos a leer nuestro smile. CV2. ImReact. Y vamos a poner aquí nuestro smile. Smile PNG. Que vamos a pegar luego en nuestra imagen, en nuestro frame. Esta imagen hay que redimensionarla a un tamaño en el... Bueno, redimensionaré un tamaño en el que... Bueno, pues lo voy a escalar, ¿vale? Lo voy a escalar para que sea un poquito más grande. En principio, la imagen tiene un tamaño de creo que 32x32. Lo vamos a redimensionar para que sea un poquito más grande. Vamos a poner aquí width. Igual a img.shape. Vale, este sería el width por scale
dividido entre 100. Vale, lo vamos a multiplicar por ejemplo, vamos a multiplicar por 500. Vamos a meter aquí un espacio, vamos a dejar bonito, vamos a ver aquí y aquí, vale, queda más claro. Vale, y aquí el height tenemos la misma historia. Pero con el height por scale dividido entre 100. Vale. Esta sería nuestra dimensión. Dimensión de width y height. Vale. Vamos a redimensionar aquí. Ay, perdón. Vamos a redimensionar aquí. Vale. Resized, por ejemplo, CV2. Vamos a hacer la operación resize, que va a contener la imagen que acabamos de obtener, la dimensión, la interpolación, que va a ser de área interna. Interárea. Vale. Vale. Vamos a obtener también el shape de la imagen seleccionada, o sea, las dimensiones, que luego utilizaremos más adelante. Vale, tercera dimensión no nos importa porque son los colores. Resize.shape. Vale, pues ya tenemos todo lo necesario para codificar nuestra operación detect. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a detectar primero la cara. Ah, no, aquí no. Aquí. Vale, vamos a ver. Bueno, esto no detecta solo una cara, detecta todas las caras que haya dentro de la imagen. Vale, entonces, bueno, en principio como lo vamos a hacer para vídeos caseros, va a haber solo una cara. Así que bueno. Detect multiscale. Simplemente le tenemos que decir que sobre el frame gris nos va a detectar nuestra cara. Vale, estos son parámetros que hay que pasar. Voy a pasar 5. Por esto no os preocupéis. Vale. Y aquí tenemos X. Vale, aquí nos va a dar las dimensiones de y las coordenadas de donde ha detectado la cara. ¿Vale? Vamos a pasar la X, la Y, el width y el height. Height, es con H. Vale. Infaces. Vale, aquí tenemos ya las dimensiones de todas nuestras caras y dónde está la cara en cuestión. Para poner aquí un rectángulo, llamamos a la función rectangle de OpenCV con el frame en cuestión. X y X y sería la posición. Y aquí tenemos que poner varias cosas. Vale. Tenemos que poner la dimensión de este rectángulo, ¿vale? Entonces sería la posición más el ancho. Sí, el ancho. Vale. Sería el siguiente punto de coordenada. Y la posición Y más el alto. Ya tendríamos la siguiente posición de la coordenada. Vale, aquí vamos a decirle en qué color queremos este marco. 255. Vamos a decir rojo. Bueno, o no sé si es RGB. Ahora lo veremos.
Puede ser que blue. Cero, cero. Vale. Dos. Esto es el línea. Esto es el cómo de grueso va a ser la línea. Vale, ya tenemos todo. Vamos a repasar esto. Sí, frame. Vale, perfecto. En teoría debería verse ya un rectángulo en la cara, ¿vale? Vamos a ver cómo detecta esto. Ah, vamos a ver si está todo bien. Gray, frame, vale. Y luego devolvemos el gray. Bueno, vamos a devolver frame. Frame. Perfecto, vamos a ver esto. Esta no detecta nada, debería detectar una cara. Vale, vamos a darle a quit. Va a revisar el código. Y parece todo que está bien. Face cascade. Vale, bueno, voy a revisar este código y vuelvo en unos minutitos. Vale, ya he conseguido ver el problema. Claro, habíamos puesto frontal cut face. Claro, también tiene un modelo para detectar caras de gatos, ¿vale? Entonces, habría que poner frontal face default y con eso ya veréis que nos dice, ah, ahí está, a ver si se está grabando. Vale, perfecto, se está grabando bien. Pues como veis, me está detectando la cara. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es lo mismo dentro de este rectángulo, de este rectángulo que está detectando. Vale, para ello yo he preparado ya dónde están, tanto en el gray como en el color, esa cara. Y aquí vamos a hacer un segundo for para detectar la sonrisa. SX, SI, SW y SH. Vale, in smiles. Aquí vamos a poner el código de nuestra sonrisa. Vale. Vale, vamos a ver aquí. Vale, vamos a detectar la sonrisa. Smiles, vamos a usar smile cascade. Punto detect multi scale. Aquí le vamos a pasar el Roy Gray. Vamos a pasar 1.8 y 20. Vale, aquí tendremos nuestras smiles, nuestras sonrisas, que van a llegar de aquí. Vale, damos fin. Y aquí vamos a hacer lo mismo con la sonrisa, ¿vale? Vamos a dibujar un rectángulo, Roy Color. Vale, va a ser lo mismo que arriba. Lo mismo exactamente que aquí. Estos parámetros de aquí. Lo único, vamos a usar SX, SI, SX más SWeight, SI más SH. ¿Vale? Sería de las smile, de nuestras sonrisas. El eje X, el eje Y más. La siguiente coordenada sería el eje X más el ancho. Y la siguiente coordenada del eje Y, el eje Y más el alto. Lo demás todo igual. Con esto
deberíamos detectar la sonrisa cada vez que sonriamos. Vamos a ver. Bueno. No del todo. Al principio ha dado ahí. Cuando hablo o abro mucho la boca, sale la sonrisa. Vale, vamos a. Ya tenemos nuestra sonrisa. Vale, ahora lo que vamos a hacer es insertar en cada frame la imagen reescalada, ¿vale? Esta escalada de aquí, ¿vale? Para ello, como es un arrays de NumPy, lo único que tenemos que hacer es hacer referencia a dónde está la coordenada de inicio donde queremos insertar, dónde queremos terminar la inserción con respecto al eje Y, que sería más el tamaño de la imagen, para eso lo hemos calculado antes, eso sería la altura, y la anchura sería del eje X, donde hayamos detectado nuestra cara, hasta X más IMG width. Esto nos daría las coordenadas donde tenemos que insertar nuestro array de imagen, ¿vale? Y esta imagen está contenida en el array resize, ¿vale? Lo hemos hecho aquí arriba. Entonces, ahora, cada vez que yo sonría, aquí va a insertar esta imagen, más bien estos píxeles, un array dentro de esta matriz. Y con ello conseguiremos pintar la imagen. Vamos a probar. Ahí está. Eso es. Cada vez que yo sonría, saldrá un icono. El icono de la sonrisa, más o menos. Muy bien. Ahora mirando a cámara. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Ya tendríamos nuestro canvas modificado para insertar la imagen cada vez que detecte una sonrisa, ¿vale? El rectángulo este ya lo podemos quitar, bueno, lo vamos a dejar de momento. Vale, lo siguiente que vamos a hacer para usarlo en otros programas, por ejemplo en Meet de Google, es usar la cámara fake que vamos a crear ahora, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner, no sé, a esta altura, por ejemplo. No, por ejemplo, bueno, detrás de aquí. Aquí vamos a poner nuestra cámara fake. Y vamos a crear una cámara fake con bface webcam. Fake webcam. Vamos a indicar el device de vídeo que vamos a usar. Vale, vamos a usar el 1. Vídeo 1. Vamos a decir un width y un height. Vale, bueno, nosotros. La cámara fake va a tener las siguientes dimensiones. Bueno, voy a hacer esto un poco más para abajo, así lo veamos mejor. Vale, va a tener las siguientes dimensiones. IMG W 640 IMG H 480. Y aquí vamos a poner IMG width IMG height. Con esto lograremos que tener la cámara en estas dimensiones sobre el dispositivo fake vídeo 1, ¿vale? Este vídeo 1 es el que vamos a usar luego en Meet para enviar nuestro contenido modificado o fake. Vale, pues una vez que tenemos el fake, la cámara fake 1, después de detectar y poner el emoticono, lo que podremos hacer es un fake 1 y vamos a mandar el frame con el comando schedule frame de nuestro canvas, así de simple.
Con esto ya tenemos nuestra fake webcam recibiendo imágenes que pasaremos posteriormente a Meet, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. A ver si todo funciona bien. Sonrisa, sonrisa, funciona. Vale, ahora vamos a iniciar Meet. Vamos a iniciar Meet aquí. Vale, esta es mi cuenta. Aquí está la... Bueno, la imagen se ve un poco tal. Habría que ver qué está pasando. Pero detecta la sonrisa. De hecho, detecta demasiado la sonrisa. Habría que ajustar los parámetros porque me está detectando todo el rato la zona de la boca. Pero, vale, en principio, ya podríamos mandar hasta a través de esta cámara virtual todo el contenido a cualquier dispositivo, ¿vale? Ya sea pues Teams, ya sea Meet. No sé si... La verdad es que con Meet no sé si cogería la fake webcam. Yo creo que sí, es un dispositivo más del sistema. Debería cogerlo, ¿vale? Así que nada, pues aquí, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues ahora es trabajar un poco el código y echar la imaginación para crear vuestros propios fakes. Un saludo y hasta luego. Hola Internet, si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte y darle a la campanita. Muchas gracias.